Sí, chicos, sí, sí, ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto mi amor, ha vuelto mi amor. Y dices, ¿qué cojones, ves? ¿Qué amor me estás contando? Pues chicos, por fin han vuelto a poner el mapa de Sker en CubeCraft. Dios mío, los que me conocéis de hace muchísimo tiempo sabéis que este es mi mapa favorito. O sea, lo estuve jugando durante días. Yo no sé, creo que ha sido el mapa que más he subido a mi canal de Skyward. Si es el mapa que menos tiempo ha estado en el servidor, ya que solo está en el periodo de Halloween que se acerca. De aquí nada, que va a tener un montón de sorpresas con el tema de Fantasy Freddy y demás. Pero bueno, chicos, ha vuelto la morir. No puedo dejarlo pasar, o sea, necesito jugarlo y estoy muy motivado. Estoy motivado porque ahí fue donde Skywars creció en el canal, donde muchísima gente también más me conoció. De hecho, amigos como Reston Canales, Manu, me conoció ahí jugando en el mapa de Sker. Y es un mapa que es lo mejor que tiene ese maldito servidor con Dios mío, con todo hino de lava. Pero bueno, no me lío mucho más. Pues vamos a jugar a Skywars, ya no me entretengo mucho más, que siempre mis presentaciones son vamos, excesivamente largas. Pero bueno, no pasa nada, vamos a meternos en el mapa de Sker, vamos a liarlo, vamos a llenarlo todo de lava como hacíamos anteriormente. Y Dios mío, espero que el mapa sea igual y no me hayan cambiado absolutamente. Vale, ya sabéis que la táctica era coger lo que tengamos abajo y irnos totalmente al centro, porque ahí se encuentra, la lava se encuentra lo mejor del mundo. Dios mío, cuánto te he echado de menos, mi amor, cuánto te he echado de menos. O sea, estuve rezando durante muchísimas noches en que volvieras. Lo preguntaba yo, ¿por qué han quitado mi mapa? ¿Por qué no crean algo igual si era lo mejor que tenía este servidor? Y ahora ha vuelto por fin. Espero que se quede también durante bastante tiempo. Me acuerdo que tengo que romper los bloques de aquí, era bastante horrible. A ver si puedo... Bueno, el de abajo no lo puedo coger, aunque sea... Vale, ya estamos. Un pico, perfecto, vale, con el pico podemos hacer... Ya que estoy aquí, ya que no llego al centro, voy a coger lo que tenga los cofres, con manzanas doradas, vale, todo esto por aquí. Unas botitas de diamante. Casi que voy a coger todo el equipo porque igual aquí tenemos algo interesante. Sí, sí. Tenemos bastantes cosas como para hacer daño. Es que me he puesto tan nervioso, es que de hecho estoy alterado. O sea, estoy como hiperactivo porque no sabéis cuánto de verdad ha significado este mapa. No sabéis, los que me seguís hace muchísimo tiempo sí que sabéis que le tenía mucho amor. Pero bueno, ya tenemos equipo suficiente, un montón de flechas. Y casi que sé que está subiendo, lo voy a tener que bajar. Te voy a tener que tirar de ahí, amigo mío. ¿Pero por qué no le doy? Ahí le doy, a tomar viento, hombre. Tomar viento, vale, vamos para arriba, ahora sí, no tengo que liarla. Tengo suficientes bloques como para llegar a donde tengo que llevar, que es por aquí. Vamos al centro, y necesito coger mis cubitos con lava. O sea, son necesarios en la vida del señor Bass, vale. Me están tirando por ahí huevos, vamos al centro, vamos rápidamente. Corre, Bass, corre, antes de que nos caiga alguna... Oh, Dios mío, oh my god. No, estoy nervioso, vale, Bass. ¿Quién me ha pegado? No sé quién me ha pegado, ese maldito. Aquel de allí. ¡Uy! Pero tiene un arco ahí. Vale, Bass, tengo que salir de aquí como sea. Me están disparando, vamos al centro. Vamos ahí. Oh my god. Vale, yo estoy por caer. Ahí estoy en el centro ya. Vale, vamos a comer manzana dorada. Y ahora lo que tenemos que hacer, chicos, es rápidamente para empezar a coger cubitos con lava, a ver si puedo. Dios mío, me acuerdo de esto. Vale, peto de diamante por aquí. Espero que no me caiga ninguno para inflarme. Vamos a tener que quitar todo lo que tengan ellos de diamante. Y así, mi cubito. ¿Dónde está mi cubito con lava? ¿Dónde está mi cubito? ¿Dónde está? Vale, me llevo todas las manzanas, chicos. No voy a dejarles ni una, ¿eh? Otro peto. Me lo llevo más que nada para que ellos no lo tengan, ¿eh? Me como otra manzana para tener algo más de fuca. Y necesito... Y mi cubo con lava, o sea, ¿dónde está mi cubo con lava? ¿Dónde está? A lo mejor es que le han quitado, o sea, no me puedes hacer esto, o sea, no puedes darme un scare sin lava. O sea, no, me niego totalmente. Bueno, que tiene... ¡Ahí está! Sí, creo que además es el único cubito que hay en todo el lado. O sea, voy a subir a la parte de arriba, ya vamos a empezar a liarla como Dios manda. Mira este. Hola, amigo, hola, ¿qué tal? Vale, ¿ves? Cuidado, tengo que ponerme el pico por aquí cerca. Ahí estamos, espero que no se me tire ninguno porque creo que está esto llenísimo de gente. Vamos a por ellos, esto creo que es esto. Tira para allá, lo destrozamos. Cuidado, que me está inflando, ¿ves? Vale, están disparando por ahí, estupendo. Lo destrozamos, uno fuera. Cuidado con este. Vamos con Pablolo abajo. Vale, creo que vamos de tirar, vamos a comer esta manzana dorada. Sí, seguimos teniendo bastante. Ahí lo inflamos, chicos. Este no sale de aquí vivo. Tiene que estar a punto de caer, chicos. ¡Lo tiro! Creo que hay un tío cogiendo equipo. Me cago en él. Creo que hay un tío cogiendo aquí equipo, ¿eh? Mira por él directamente. Vamos, ahí estamos, ¿ves? Lo colocamos. ¡La lava! ¡Oh, oh! ¡Como antaño, chicos! ¡La liamos! Sí, amigo, sí. No te pongas. ¿Dónde vas? Tú para abajo. Mira, que me la está liando. Me la está liando el tío. No pasa nada, porque puedo coger de aquí lava. Viene por aquí, por este lado. Y te vuelvo a colocar lava, amigo, sí. Te vuelvo a colocar, maldita lava. Cuidado, que me revienta. Vale, se está quemando. Estupendo, chicos. Recogemos la lava de nuevo. Y voy a comer otra manzana dorada porque no sé dónde está o quién está disparando. ¡Buf! La estamos liando como Dios manda. Sí, cómo echaba de menos esto, por favor. Eran las mejores batallas del mundo. Y así, chicos, que dejando vuestros fucales me ayudáis muchísimo. Sobre todo para saber si queréis seguir viendo más Skaos BP y más en este mapa, porque tenemos un montón de fuca aún. Cuidado, pero ¿qué hace este hombre ahí pescándome? O sea, este es el que me estaba dando guerra antes.
Cuidado que tengo una en la parte de atrás. Vamos a meterla a esta también. Vale, cuidado, ves que no me fío nada. Vamos a la parte de abajo, a ver qué está pasando aquí. Vamos a ver, quién asoma. A tomar viento, hombre. Esto estamos dando, está liando, ves, no puedo pasar por ahí desapercibido. La para ese. Sí, es un maldito. No me puedes matar, o sea, no me creo. No te da tiempo con manzana. No te da tiempo, muere. Madre mía, Pablo, lo que me está dando. No puede ser. Cae. Vale, ves, nos metemos dentro de nuevo. Ahí estamos, comemos manzana dorada. Vamos para la parte de arriba. Este PvP está siendo frenético, justo lo que necesitaba. Vale, ¿acaba de morir Pablolo? ¿O acaba de...? ¡Sí! Ha muerto, chicos, quedamos tres ahora mismo. La primera partida que me he hecho y es de lo más frenético. Calma, que la estamos liando mucho. A ver, este para abajo. Tú para abajo, hombre, ¿qué foca llevas? Vale, se acaban de quedar ahí atascados. A ver si lo puedo tirar, ahí estamos, ¿ves? Vamos a darle. No, quiero salir, ahí estamos. Estoy dando. Tiene que estar a puntísimo de morir ahora mismo. No me jodas, me he quedado sin flechas, chicos, Vamos a por él. No, que no me tire. No, shit. Dios mío. Dios. No, cae, maldito. ¿Qué? Dios mío, tengo que salir de aquí. ¡Sí! ¡Ha muerto, chicos! Tengo que salir de aquí, Dios mío. Dios. Vamos a hacerlo de nuevo. Calma, que nos queda uno, a ver si esta puede ser, yo que sé, la mejor partida que he jugado en muchísimo tiempo. O sea, vuelvo, he venido con muchísimas fuerzas de liar a Nesker. Y yo, obviamente, pues no quiero ir para allá y liarla ahora que solo me queda una, chicos. O sea, yo hago dos con dedo, pero si solo me queda una, solo me queda la protección 1 y el tío está. Estás, amigo mío, bastante fucker, ¿vale? O sea, más que nada porque Verse te va a hacer así, te coloca lava. Uy, además este parece que está, va un poco como lentillo, ¿no? O sea, no se le ve muy suelto de equipo que digamos. Cuidado. Aquí te coloco lava. No sé qué le pasa a este hombre, pero amigo mío, vas a morir. Muere el lava. Sí, esto está ganado. ¡Ay, metralleta! ¡Fuck yeah! Oh my god, chicos, la primera partida que hemos entrado y hemos destrozado. O sea, magnífico. Ok, así que bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado. Voy a dejarlo aquí porque simplemente quería hacer una partida presentando que ha vuelto mi amor de Skywars. Que como he comentado, si este vídeo llega, yo que sé, los 10.000 fuck likes, sería una cifra increíble para los que os gusta Skywars. Pues seguiré subiéndolo en estos días, jugaré muchísimo a Sker. Así que sepáis que si hay Skywars, seguramente va a estar en el mapa de Sker, porque es mi favorito y ahí lo veis. Es que ahí se vive toda. O sea, todo el PvP está concentrado en ese maldito mapa. Yo no sé por qué no se les pasa por la cabeza que era algo así. O sea, donde todo el mundo va al centro, donde hay una piscina de lava. O sea, es que es lo mejor que hay. Así que nos vemos. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente.